Vimos un novio personal. Una camisita esta, ¿eh? La de YouTube, esa encarnación no sé dónde salió, pero está buena, yo lo voy a usar para el video. El día de hoy, no encontré el mejor lugar para grabar, así que no tengo que grabar en el espejo del baño. Le iba a mostrar porque hoy me levanté y había visto una cosa de un chongo que me había preguntado cómo hacer que los videos puedan durar más en Play. Entonces hoy me preguntó grabar ese video. Y también, no sé, le quise hacer una intro ahí un poco. No sé, porque pinto, básicamente. Así que nada, este video va a ser para eso. Así que vamos ya con la explicación. Bueno, gente. Vamos entrando acá. Estoy matadísimo, amigo. Miren la hora que es. Me levanté recién porque ayer tuve un 15 de mi prima y estoy matadísimo. Para hacerlo más fácil, vamos a ajustes. Luego vamos abajo, a mí me aparece como uso compartido de transmisiones. Ingresamos ahí, acá te dice el tipo de botón share, como lo querés, si lo querés ajustar. Ajuste de captura de pantalla, como se le cante. Y aquí tenemos que ir acá donde dice duración de videoclip. Que está, la normal está acá en 15 minutos, es la predeterminada creo. Pero lo pueden subir a 60, yo lo recomiendo subir a 60 para que tengan más libertad a la hora de grabar. Y bueno, para los que no sepan grabar, también les voy a tirar un tip. Un tip no, sino como enseñarles. Acá tenemos el joystick, ¿no? Vamos a tener el panel, el option. Este es el share. Que bastantes a veces no saben cómo pronunciar. Algunos dicen el share, el sare. Pero bueno, pues tendremos que apretar este botón. Y si lo tenés en normal, lo volvés básicamente a apretar. Y ya estaría grabando un videoclip. Como no se puede grabar en esta pantalla, a mí no me está grabando nada. Porque no tengo ningún juego puesto. Pero así es como básicamente yo suelo grabar los videos. Después, cuando se termina, tienen que apretar el cuadrado o en videoclip acá. Y después irse para atrás. Cuestión. Para los que no sepan cómo editar desde la Play, les voy a mostrar una aplicación desde la Play que es buenísima para editar. Así que ahí se los muestro. Bueno, gente. Acá lo podemos ver. Yo escribí ya, pero ya me aparece. Es Share Factory, se llama, que sería como, ¿cómo decirlo? Pero bueno, cuestión, esta es la aplicación que uso yo para editar los videos y todas esas cosas. Yo ya la tengo instalada, yo no lo descargo porque ya lo tengo. Así que, bueno, Share Factory es bastante buena. Ahora le voy a mostrar, pero tengo una cantidad inmensa yo de videos guardado acá y de fotos y de todo guardado acá. Bueno. Acá le damos a nuevo proyecto, ¿no? No sé si se ve bien, acá nuevo proyecto. Después tenemos que, bueno, qué sé yo, pone que quiere hacer un proyecto de fútbol, qué sé yo, de algo de fútbol. Yo le recomiendo sacar todas estas partes innecesarias. Y ponen el clip, que el video que ustedes quieren editar, presionando el cuadrado. Nos va a aparecer esto que dice flexitiempo, que sería para hacerlo más rápido, más lento, dividir, ajustar, un montón de opciones. Yo, por ejemplo, hago así, ponele, yo estoy acá, acá le doy a dividir, ¿no? Hasta acá, supónganse, ¿no? Acá apretamos cuadrado, y después acá apretamos el X, a la derecha de todo dice añadir transición, a la derecha abajo. Yo recomiendo que o usen fundidos, o barridos, uno que otro de barridos, o sea, algunos que no me gustan mucho. Y aprieto acá, entonces después me queda así. Así, ¿no? Y después ya la partida empezada, entienden cómo ir. Y por ejemplo, ponerle que quieren hacerlo rápido, van a flexitiempo, se lo adelantan lo que ustedes gusten, y ahí es como lo... A mí se me ve lento porque en el video se ve así, pero después se ve lo más bien normal. Que, bueno, gente, ese fue el tutorial de cómo hacer esto que yo les expliqué. Básicamente, hoy estoy con ganas de grabar videos, así que supongo que van a tener un video de FIFA. Al menos yo quiero hacer eso por ahí ahora mismo. Te van a grabar un video de FIFA, acá después no lo grabo, pero bueno, ahora sí quiero. Así que voy a ver si me descargo, aunque sea algo para editar el video, porque me gustaría editarlo. No tengo nada en este celular y no puedo tener mucho, pero bueno, al menos algo que no pese mucho para editarlo, una que otra cosita. Así que nada, gente. Dejemos un like y nos vemos en la próxima. Yo soy Nacho. Chao.